Buenos días, Rosalía. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Angélica. Buenos días, Rocío. También buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven después, más tarde. Buenos días, Manita, Marlene. Buenos días, Tony. Buenos días, María. Buenos días, Marcela. Buenos días, Tere. Buenos días, Angelina. Buenos días, Vicky. Buenos días, Martina. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Ana. Buenos días, Daniel. En nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, aquí en San Fernando, California. En la vida yo creo que tenemos momentos en los cuales comenzamos un proyecto, lo acabamos o no lo acabamos, seguimos con otras situaciones. Lo importante es que a lo mejor sigamos nosotros adelante en lo que nosotros sentimos que Dios nos está llamando a hacer. Y una de las cosas que a veces yo creo que es bueno hacer y reconocer en nuestra vida es cerrar círculos. En la vida vamos abriendo círculos en cada momento, en cada vez que abrimos una relación o abrimos un proyecto, iniciamos algo diferente. Es como que abrimos círculos y esos círculos a veces no se cierran. Necesitamos a veces cerrar esos círculos en nuestra vida para que podamos seguir avanzando. Hay personas que van cargando con muchas cosas. No han podido cerrar círculos con personas, con algunas situaciones que vivieron, con algunas dificultades. A veces el cerrar significa a veces el poder decir hasta ahí llegó, hasta ahí lo dejo y decido seguir avanzando. Perdono, si necesito perdonar, pedir perdón si tengo que pedir perdón. Y yo creo que en la vida, conforme vamos avanzando, a veces es bueno ir cerrando ciclos. Hay ciclos que a veces no se cierran, me imagino, por diferentes también circunstancias. Y si los dejamos abiertos, si no a lo mejor concluimos algo, tener esta serenidad de decir, bueno, a lo mejor quiero dejar abierto este círculo, pero quiero seguir avanzando en mi vida. Quiero a lo mejor tomarlo con serenidad para poder seguir adelante. Yo estoy cerrando un ciclo en este lugar, en esta parroquia, que quiero cerrar, quiero realmente poder decir, estoy dejando, porque a veces vivimos como en dos cosas, ¿verdad? Por eso las personas a veces que terminan la relación, personas que se separan, por poner un ejemplo, ¿verdad? Personas que se separan,
A veces siguen llamando, no se han divorciado totalmente. Entonces son ciclos que quedan abiertos. A veces es bueno si se van a separar, pues separarse bien, divorciarse, a lo mejor mantener un cierto respeto, una cierta amistad, pero que no se quede como que están aquí y están allá. Cuando las personas, otro ejemplo puede ser cuando las personas se casan, deciden separarse de su familia, pero si todos los días tiene que ir a ver a la mamá, al papá o alguna de las otras personas, a saludar, o que digo, no está malo, pero el pasar tanto tiempo sin desligarse de su familia es una situación que a veces no ayuda. Uno tiene que aprender a cerrar ciclos y poder decir, bueno, ahora voy a empezar a lo mejor poco a poco. Si pues a lo mejor uno vivía allá, a lo mejor decir, bueno, voy a ir cada semana. Después algo, a lo mejor algo sano, después cada 2 semanas. A lo mejor va a llegar un momento en que uno va a decir, bueno, voy a ir cada mes. Lo importante es que a lo mejor ir cerrando ciclos, porque yo creo que a veces vivimos así, como que en dos alas, ¿verdad? Y por eso pienso que para mí, para todas las personas que a lo mejor estén viviendo diferentes ciclos, el poder cerrar bien, el poder dejar, el poder despedirse, si se tiene uno que despedir. Por eso también a lo mejor cuando hay por poner otro ejemplo, alguien que se va a morir, que está muriendo o que muere, es bueno poder despedirse de esa persona, dejarlo descansar. Hay personas que se siguen aferrando, personas que no quieren cerrar esos ciclos, que a veces incineran a sus seres queridos y mantienen las cenizas ahí en su casa. ¿Por qué no cerrar ese ciclo? La persona ya murió, ya no está. Y no estoy diciendo con esto que a lo mejor olvidemos a la persona, que no le tomemos importancia. Va a haber un cariño, un respeto, un anhelo, ir a verlo, a visitarlo, o visitarla, pero en un lugar donde esté separado, a lo mejor de un lugar que sea consagrado, que sea dedicado para tener las cenizas. O las personas que a veces siguen anhelando, siguen teniendo todo como si la persona estuviera. No estamos cerrando ciclos, necesitamos cerrar ciclos en la vida. Y digo ya, y así vamos nosotros cerrando, a lo mejor en este caso son situaciones, pues radicales, ¿verdad? Como la separación, la muerte, a lo mejor como el matrimonio, que es algo muy serio. Pero en la vida vamos cerrando ciclos, vamos dejando, no significa que voy a dejar, voy a olvidar, voy a rechazar, voy a odiar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que podamos nosotros cerrar un momento y dejar que la vida siga. Ya no vivir con ese apego. Personas, porque digo, a veces pareciera que todo lo hacemos como si la situación siguiera, como si la persona estuviera, como si todavía yo estuviera allá. Entonces no estamos cerrando ciclos y al final eso no es saludable, ni para ti, ni para las personas que te rodean. El día de hoy estamos en este día, martes 23, es 23 de, sí, 23 de junio, para hacer nuestras vitaminas para el alma. Vitaminas que nuestra alma necesita, vitaminas que nuestra alma a veces anhela, porque no todos los días amanecemos con la misma actitud. A veces necesitamos algo que nos dé el empuje, algo que nos dé vida, que nos dé alegría, que nos dé fuerza, que nos centre, porque a veces vivimos como muy distraídos. ¿Y qué mejor que la oración? La oración es la mejor vitamina para el alma. Hay muchas vitaminas para el alma porque yo creo que así como hay vitaminas de manera, podemos decir, cotidiana para el cuerpo, hay vitaminas yo creo que desde la A hasta la Z. La verdad voy a investigar eso. A veces siempre digo que hay vitaminas de la A hasta la Z. Vitaminas para el alma también va a haber desde la A hasta la Z. Así que vamos a disponernos a tomar nuestra vitamina del día de hoy
confiando en el Dios que nos acompaña, en el Dios que está con nosotros y que nos anima para hacer de este día un gran día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios porque eterno es su amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, gloria a la Santísima Trinidad. Corazón, sé una puerta cerrada para el odio. Te paren para abierta, siempre para el amor. Sé lámpara de ensueños celestes y custodios, de corazón noble, germen, nos prometa una flor. Corazón, ama a todos, late por todo anhelo santo, tiembla con todo divino presentir, da sangre a cuanto impulso pretenda alzar el vuelo, calor a todo intento de pensar y vivir. Sé cratera de vino generoso, que mueva a los grandes propósitos. Sé vaso de lección, en donde toda boca sedienta la fe beba. Sé roja Eucaristía, de toda comunión corazón. Amén. Un himno dedicado al corazón. El viernes pasado celebramos el Día del Sagrado Corazón y se me hace una manera de que nosotros ofrezcamos nuestro corazón al Sagrado Corazón de Jesús para que lo haga semejante a Él, semejante a su Sagrado Corazón. Dice, corazón, sé una puerta cerrada para el odio. A veces yo creo que abrimos las puertas de nuestros corazones al odio. Dejamos que entre el odio, que entre el resentimiento. Nosotros somos los que decidimos y permitimos si entra o no entra. Por eso yo creo que debemos de cerrar nuestro corazón, pedirle a nuestro corazón que cierre su puerta al odio, que la mantenga. Pero dice que de par en par abierta, siempre para el amor. Al corazón tenemos que darle instrucciones de que cierre la puerta al odio, pero que se abra de par en par las puertas para el amor. Y a veces es nuestra decisión, mis hermanos y hermanas. A veces nosotros somos los que decidimos si dejamos entrar al odio o dejamos entrar al amor en nuestro corazón. Dice, sé lámpara de ensueños celestes y custodio de cuanto noble germen nos prometa una flor. Que nuestro corazón siempre anhele, ensueñe, que viva con este anhelo de algo que sea noble, algo que sea bueno, algo que nos traiga algo hermoso, como lo es una flor, como lo es la creación. Dice, corazón, ama a todos, late con todo anhelo santo, tiembla con todo divino presentir. Dice, yo creo que esta manera de decir, corazón, ama a todos. No pongas reservas al amor. Que nuestro corazón pueda tener esta capacidad. Yo creo que una de las cosas que hemos nosotros aprendido de Jesús es este amor para todos. A lo mejor no tenemos la misma capacidad de Jesús. O a lo mejor y sí. Y no lo hemos intentado, no le hemos puesto a andar esta capacidad de amar a todos, de darnos. No en el sentido a lo mejor de que vamos a no ser prudentes, pero sí esta capacidad de poder amar a todos, no andar buscando enemigos, no andar buscando solamente, ¿cómo dice? Los moros en tranchetes, buscando personas o desconfiando de todos. Esta capacidad de amar y ver, ayudar, respetar, de aún aunque las personas piensen diferente, no vamos a guardarles odio, vamos a buscar amarlos, así como son. Aún en que las personas actúen de manera diferente o crean en cosas diferentes de nosotros,
no significa que por eso tenemos que odiar a esa gente. Tenemos que amarlos por lo que son. Son hijos de Dios. Y bueno, yo creo que ahí dice, sé vino generoso, sé cratera de vino generoso, que mueva grandes propósitos. Sé vaso de elección en donde de toda boca sedienta la fe beba. Que nuestro corazón tenga esta capacidad de ser generoso, que mueva grandes propósitos, que nuestro corazón pueda satisfacer la fe de todos, porque yo creo que a veces nosotros tenemos esta capacidad de compartir nuestra fe con los demás, y así ayudamos a los demás a saciar esta fe, esta sed por Dios. Pidamos eso para nuestro corazón, que al final es que se asemeje al corazón de Jesús. Hacemos el cántico del profeta Daniel, capítulo 3, versículo del 26 al 29, del 34 al 41. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido, por el honor de tu nombre. No nos desampares para siempre, no rompas tu santa alianza, no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un hermoso cántico del profeta Daniel. Una es reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestra inclinación al mal a veces, nuestras debilidades prácticamente. Dice el profeta, dice, porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Pero una cosa es reconocer eso, que hemos cometido pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos apartado de Dios, hemos delinquido, hemos caído en delitos. Pero el profeta no se queda ahí. Y yo creo que tampoco nosotros tenemos que quedarnos aquí solamente en reconocer todo esto negativo de nosotros. Es ponerlo delante de Dios. Dice, por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Esa es la actitud de un cristiano. Uno a reconocer que uno puede ser frágil, uno puede caer, uno puede cometer errores, uno puede pecar, pero por el honor del nombre de Dios, en su nombre, pidamos que Él no nos desampare, que no nos deje tumbados, que no deje que la tentación nos haga caer, que recordarle que no nos apague, que no aparte de nosotros su misericordia, confiar en su misericordia. Y
Me gusta esta parte donde dice, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Esta confianza que a lo mejor estuvimos hablando la semana pasada en honor del Sagrado Corazón, estamos en el mes del Sagrado Corazón. Confiar en Dios, porque los que confían en Dios no quedan defraudados. Esta confianza en Dios que va a venir, que va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a rescatar, nos va a levantar, nos va a animar. Seguir confiando. Aún, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces a mí, de veras que a veces digo, ¿hasta cuándo voy a estar viviendo esto? ¿Hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir a lo mejor cayendo en algunas situaciones? Esto es un sentimiento muy humano, como que uno quiere progresar y en vez pareciera que da un paso para adelante y da dos pasos para atrás. Pero confiar en el Señor, aún aunque veamos, aunque no veamos claro, aún aunque pareciera que todo está oscuro, aunque pareciera que la situación no está cambiando, las personas están cambiando, o que yo no estoy cambiando, seguir confiando, porque los que confían en el Señor no quedan defraudados. Él va a hacer su obra, Él va a hacer su plan en ti, en los demás, en las circunstancias, en las situaciones, y todo va a estar bien, porque confiamos en Él. Y hacer esto, lo que dice, ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Seguir al Señor con todo el corazón, con todo el corazón. A veces somos capaces de dar todo el corazón a personas, a veces somos capaces de dar todo el corazón a las cosas. ¿Por qué no hacerlo con el Señor? Dejar de darle todo el corazón a las personas, de darle todo el corazón a las cosas y dárselo todo al Señor. No estoy diciendo, porque a veces dicen, bueno, pero no voy a odiar a los demás, no. Pero a veces damos todo, todo, como endiosamos a la gente, endiosamos a las cosas. Y eso no es sano, es mejor darle todo al Señor. Y con ese amor que le damos todo, Dios nos va a ayudar a amar a los demás de la manera saludable, de la manera correcta. Escuchamos la palabra de Dios el día de hoy del libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, nada más. Dice, oíd sedientos todos, acudid por agua, por también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una llamada de Dios hacia nosotros. Nos dice, oíd sedientos todos, acudid por agua. Los que están sedientos, vengan por agua. Dios es un agua viva que quiere saciar la sed. Dice, los que no tengan dinero, vengan, compren trigo, coman sin pagar. Coman sin pagar. Lo que Dios nos da es gratis. No requiere un pago. A veces yo creo que han de preguntar, bueno, pero ¿por qué se pide a veces dinero en la iglesia si todo es gratis? Bueno, son las cosas, el amor que se necesita, pero no están pagando por los sacramentos ni por lo que se haga. Por eso la iglesia tampoco tiene esta obligación, como a lo mejor tienen otras iglesias, de pagar el diezmo. Si todo tiene que nacer del corazón, de la generosidad. A nadie se obliga, pero de la generosidad de ustedes, de la generosidad de la asamblea, es como la iglesia sigue subsistiendo. Pero Dios, todo lo que da es gratis. La búsqueda de su palabra, el poder acompañar, y yo creo que nunca estamos así como nosotros. Digo, a través de las circunstancias ahorita es algo muy especial, pero en sí, el venir a orar,
estar ahí con Dios, pues algo que no, que no se puede decir que, tiene uno que decir, bueno, Señor, le tengo que pagar esto para poder estar cerca del Señor, ¿no? Los sacramentos nos ayudan, sin lugar a dudas, porque son cosas que nos acercan a Dios. Muchas cosas nos ayudan, pero Dios está para saciarnos, para darnos lo que necesitamos, para saciar nuestra sed, para saciar nuestra hambre. El problema es que mucha gente a veces nomás se la pasa quejando y no busca a Dios. Y aunque a veces puedan gastar en otras cosas que no les traen nada, pero para lo de la iglesia, ahí sí no. No quieren venir, no quieren decir, bueno, pues a lo mejor pago un retiro. Digo, no es pagar a lo mejor en cuestión solamente por lo que van a recibir, sino por a veces por la comida, por la bebida, por la estancia. Hay personas que gastan a lo mejor mucho dinero en vacaciones y a veces poder darse un retiro de 8 días, o hay retiro hasta de 1 mes, que digo, en comparación de lo que uno gastaría en unas vacaciones, pues eso es mucho más barato. ¿Y por qué no hacerlo? Entonces, porque digo, ciertamente, Dios está para darnos todo lo que necesitamos y no nos está exigiendo muchas cosas, y Él todo quiere satisfacer, todo lo quiere dar. Así que dispongámonos a abrirnos al Señor para que sacie nuestra sed y sacie nuestra hambre. Respondemos a la palabra. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, nos sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Dios no deja de acudir en socorro de nuestra debilidad y por eso le decimos, Señor, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia pueda anunciar el Evangelio con libertad y mostrar tu rostro a todos los hombres y mujeres. Señor, escucha nuestra oración. Para que la vida humana sea respetada en todas las fases de su desarrollo y los enfermos encuentren compañía y consuelo. Señor, escucha nuestra oración. Para que a lo largo de este día seamos portadores de paz y sepamos llevar alegría a los que están tristes. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por aquellos que están cumpliendo años en este día, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja, que les dé vida en abundancia a través de su presencia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las familias que están pasando momentos difíciles, ya sean económicos, emocionales, de diferencias, de divisiones, que el Señor sea la luz, la guía y el amor que los una, que los haga crecer, encontrar soluciones a lo que suceda, a lo que estén viviendo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues pedimos por esta iglesia de Santa Rosa en este tiempo de transición, que el Señor
no los acobarde, que el Señor no permita que puedan ustedes también desanimarse, al contrario, que busquen en Él la fuerza, hagan de esta iglesia lo que siempre ha sido, hasta mucho mejor de lo que ha sido con nosotros, de que puedan crecer estos ministerios, no solamente en números, sino en fe, en entrega, en generosidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues con toda confianza vamos a dirigir nuestra oración al Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe para que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy quiero que a lo mejor pensemos que cada quien tiene una misión en la tierra. Dios no crea desechos. Dios no crea como cosas o personas para que sean solamente algo innecesario. Todo lo crea útil. Y especialmente al ser humano. El ser humano que es la última obra de su creación, como que es el punto final, pero importante, el punto más alto de su creación, de acuerdo al Génesis. Dios no nos creó, aún en las diferentes discapacidades que podamos tener o que podamos ver en otras personas, Dios no creó algo para que sea totalmente descartado, para que no lo valoremos, para que no lo veamos parte de su creación. Vivimos, dice el Papa Francisco, vivimos en la sociedad del desecho, vivimos en la civilización del desecho, donde lo que yo no quiero, lo desecho, lo tiro, donde tenemos y usamos hasta desechables para solamente usarlos y tirarlos y no tener que lavar. Vivimos en la sociedad del desecho, donde todo lo que se crea es para tirarlo, para deshacernos de él. Aún la tecnología, se crean tantos celulares más mejor para que el que tenga lo deseches y agarres otro. Y entra en nuestra mente, entra en nuestra vida, que creemos que es normal. Por lo tanto, a veces vemos que hasta la misma ciencia, la misma medicina, los mismos doctores a veces recomiendan que si viene un hijo mal, un hijo deforme, un hijo con discapacidad, deséchalo. Si tu relación matrimonial no está bien, o nomás hay unos malos entendidos, o el amor se acabó, como se dice, como si el amor fuera nada más como que tiene una fecha de caducidad y se termina ya, pues ya no está funcionando, deséchalo o deséchala.
Así pareciera que es una sociedad del desecho que estamos viviendo, que está afectando a todos, a todos, a todos, estoy diciendo a todos. Que aún a los consagrados, que ya no me siento bien, que no satisface mis necesidades o mis situaciones como consagrado, como sacerdote, desecho mi vocación. O desecho esto porque yo solamente quiero estar cómodo. No me responsabilizo de nada. Desecho todo lo demás. Que no dejemos que la cultura del desecho entre en nuestras vidas. Y si ya está, pues desechémosla. Es así, desechemos esa cultura del desecho. No dejemos que nos afecte y siga lastimando y destruyendo nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Hablando del desecho, ¿verdad? Hablando de esta cultura del desecho, pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes que nacieron con ciertas discapacidades, esta meditación es dedicada para ellos, es dedicada para las familias que valientemente han aceptado tener a un niño con discapacidad o a un niño con situaciones totalmente diferentes, como ahora se dice, con capacidades diferentes. En honor de ellos, vamos a escuchar esta historia, se llama Ángeles en la Tierra. Dice la historia: Dios estaba en el cielo mirando a los hombres en la tierra y veía cómo reinaba entre ellos la desolación. Más de 5 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor. Suspiró el Señor. El Padre vio a muchos hermanos en guerra, esposos y esposas disgustados, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos separados. Así que en un buen día reunió a su ejército de ángeles y les dijo: observen a los seres humanos, necesitan ayuda, tendrán que bajar ustedes a la tierra. Nosotros, preguntaron los ángeles asustados y emocionados, pero llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados, nadie más podrá cumplir esta labor. Escuchen, cuando creé al hombre, lo hice a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que juntos formaran mi reino. Así lo planeé. Unos alcanzaron riquezas para compartir con los pobres. Otros gozaron de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que orar por los que actuaban como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre alcance para la tierra la felicidad eterna. Y para hacerlo, ustedes bajarán con ellos. ¿De qué se trata? Preguntaron los ángeles inquietos. Entonces el Señor les explicó su deber. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementaran unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, y como parece que no se dan cuenta de que los quiero diferentes para lograr la perfección, ustedes bajarán con varias distinciones. Y le encomendó a cada uno su tarea. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros y serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Tendrás síndrome de Down. Tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y sentido del humor llegarán hasta el cielo. Serás enano, bajo de estatura.
Tú disfrutarás la creación tal como la planeé para los hombres. Tendrás discapacidad intelectual. Y mientras otros se preocupan por los avances científicos y tecnológicos, tú disfrutarás mirando una hormiga, una flor. Serás feliz, muy feliz, porque amarás a todos y no emitirás juicios de ninguno. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Tú serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Al último ángel le dijo, serás genio. Te quitaré las alas antes de llegar a la tierra y bajarás con la espalda ahuecada. Los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártelas para triunfar. Tendrás mielcomeningocele, que significa miel que vino del cielo. Los ángeles se sintieron felices por la distinción del Señor, pero les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además, esto durará entre 60 y 80 años terrenos. Está bien, Padre, será como tú dices. 80 años son un instante en el reloj eterno. Aquí nos vemos al ratito, dijeron los ángeles al unísono y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Ahí se formaron y al nacer fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea, otros la asumieron enojados, otros echaron culpas hasta disolver el matrimonio y otros lloraron con amor y aceptaron la tarea. Sea cual fuere el caso, como los ángeles saben su misión y sus virtudes son la fe, la esperanza y la caridad, además de otras, todas gobernadas por el amor. Ellos han sabido aceptar su misión y con paciencia pasan la vida iluminando a todo ángel que los ha querido amar. Todos los días siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados, y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Dios quiere que entre nosotros, que estén entre nosotros, para darnos la oportunidad de trabajar con ellos y para aprender de ellos, porque trabajar es servir, servir es vivir, vivir es amar. Porque la vida se nos dio para eso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Las obras de Dios también se hacen a través de todos. Estas obras son la misericordia, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Ven, ven por qué tantas diferencias. Una hermosa historia para recordarnos de estos ángeles. Yo sé que es una tarea difícil a veces, una tarea a veces con muchas limitaciones, restricciones, pero yo creo que ahí es donde ejercitamos la misericordia, la compasión, el amor. Estos niños y niñas que vienen con estas limitaciones que decimos, pero nos sorprenden por los esfuerzos que hacen, la manera en la cual se desarrollan, viven. Nosotros a veces, digo, tenemos todo, hablamos, escuchamos, vemos, olemos, tenemos brazos, tenemos manos, tenemos pies. Y a veces nos quejamos. Y a veces ver a un niño sin brazos y hacerlo todo con los pies o con la boca, uno dice, mira. O personas que son ciegas caminando por la calle y se mueven
y siguen adelante. Personas que pueden ser sordomudas, que hacen sus familias, que sacan adelante a sus familias. Personas que tienen estas enfermedades, que la última la tuve que buscar a ver qué era eso, mielomeningocele, que es una deformación de la columna, de la espalda. Y bueno, tantas situaciones que uno ve y no se rinden. Ahora los niños, las personas con síndrome de Down, esta capacidad de amar, que es impresionante. Mis hermanos, nosotros también somos imagen y semejanza de Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza y mandó ángeles especiales. A lo mejor uno de nosotros puede ser un ángel especial también, que está enseñando, dándonos algo más grande. Por eso necesitamos mirar en estas diferencias que somos uno. Respetarnos, amarnos, luchar, porque no dejemos que tantas cosas que suceden en el mundo, Dios tenga que arrepentirse de habernos creado. Que yo creo que no se va a arrepentir, ¿verdad? Pero por decirlo, que Dios no se arrepienta de habernos creado, porque nos dio todo. Nos creó en el amor, para el amor y por el amor. Así que podamos nosotros crecer en esta capacidad de amarnos y de darnos, esta capacidad de hacer su reino aquí en la tierra, de hacer de esta cultura del desecho una cultura del amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengan un excelente día, sean felices, que los demás sean felices. Bueno, y nos vemos primeramente Dios. Que tengan un excelente día.